afraid. Open wide the doors for Christ. El Papa Juan Pablo II, constructor de puentes. En memoria. El viaje del Papa Juan Pablo II en la Tierra ha finalizado. Pero los cambios que trajo a la Iglesia y al mundo perdurarán. Creo que es uno de los mejores papas de todos los tiempos. Ha tenido una relevancia en nuestra época como pocas personas. El papado tiene poder, pero el poder de Juan Pablo II le vino en gran medida de su propia voluntad, de su propia fuerza personal. Quizá haya sido la persona más eficaz luchando por la libertad de su generación. ¿Cómo será recordado? Yo diría que le llamarán el Papa Público. La frase más adecuada podría ser Juan Pablo II, el comunicador. A mí me gusta Juan Pablo II, el Grande. Sé que no se utiliza muy a menudo. Sería el cuarto papa al que se llamaría así. La palabra grande significa que fue pontífice en una época de transición. Una transición de proporciones desmesuradas. Este papa, sin duda, cumple el requisito. Primeros años. Karol Wojtyła nació el 18 de mayo de 1920 en la ciudad de Badovice, al sur de Polonia. Su padre era soldado del ejército. Su madre, una mujer frágil que trabajaba ocasionalmente como costurera. Su hermano mayor llegaría a ser médico. Como muchos niños polacos, Karol fue monaguillo. También trabajó de recadero para una compañía de teatro local. Gracias a esa experiencia, su amor al teatro le duraría toda la vida. A la edad de 9 años, sufrió la tragedia por primera vez al morir su madre. A los 15 años participó en obras de teatro escolares, haciendo de protagonista e incluso dirigiendo. También destacó en los estudios. Al terminar el instituto, era el primero de su clase. El arzobispo quedó tan impresionado con su discurso y su expediente académico que le invitó mientras comían a hacerse sacerdote. Él no quería, quería ser actor. Estudió literatura polaca en la universidad y, como se exigía a todos los hombres jóvenes, cumplió el servicio militar. Gran amante del deporte, también jugaba al ajedrez y tocaba la guitarra. A los 19 años, el mundo dio un giro terrible y violento. En septiembre de 1939, Alemania inició su ataque contra Polonia y pronto tenía el país bajo su brutal control. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. El joven Karol siempre recordaría el terror de ver a amigos, vecinos y profesores sacados a la fuerza de sus casas, a las que nunca volverían. En 1941, su padre murió. Durante un tiempo, Karol encontró consuelo actuando en un grupo de teatro clandestino. Después, encontró su verdadera llamada. Se unió a un seminario ilegal y empezó a estudiar para el sacerdocio. También trabajó en una cantera para cumplir con las exigencias de los nazis. En 1945, tropas soviéticas expulsaron a los alemanes de Polonia. Pero los soviéticos llevaron su propio sello de tiranía a los polacos. Karol Wojtyła se ordenó sacerdote al año siguiente. Su vida estaría marcada para siempre por el gobierno opresivo de su país de origen. No le tocó vivir una situación fácil. Se formó y se educó en un entorno en el que discrepar era un lujo. Donde no se podía bajar la guardia un segundo, porque éramos nosotros contra ellos. Cuando te ves en una situación así, de vida o muerte, discrepar, o incluso la democracia, suponen un lujo. Él no soportaba aquello, y no se cansó de expresarlo cuando se convirtió en papa. Parte de su determinación surgió de aquellas experiencias en Polonia, cuando el mundo era totalmente distinto. A la edad de 38 años, llegó a obispo auxiliar, uno de los más jóvenes del mundo. A los 43, fue ascendido a arzobispo de Cracovia, y a los 47, el Papa Pablo VI le nombró cardenal, príncipe de la Iglesia con derecho a ser votado para ser el próximo papa. El cardenal Wojtyła empezó a ser conocido como un hombre respetado de la Iglesia, preocupado por las personas corrientes.
Entre los que quedaron impresionados al conocer al cardenal estaban Ryan Flynn, quien sería más tarde alcalde de Boston y después embajador de Estados Unidos en el Vaticano. Le conocí mucho antes de que fuera papa. No puedo decir que supiese que lo iba a ser, pero sabía que era un hombre especial. Elección. 1978 fue el año de los tres papas. El Papa Pablo VI murió en agosto tras un pontificado de 15 años. Le sucedió un cardenal italiano que tomó el nombre de Juan Pablo como sus dos predecesores, pero murió 33 días después. Karol Wojtyła y los demás cardenales volvieron a reunirse para escoger un sucesor. La fumata blanca era la señal de que se había tomado una decisión. Habemus Papam. Tenemos Papa. Hasta ahí entendimos. Y de repente oímos aquel nombre que nadie sabía pronunciar y que la mayoría sigue sin saber fuera de Polonia. ¿Karol Wojtyła? ¿Quién es Karol Wojtyła? No le encontrábamos. Al fin nos dimos cuenta de que se había elegido al primer papa no italiano de los últimos 4 siglos y medio. Era ni más ni menos que de Polonia. Entonces no imaginábamos el profundo efecto que iba a tener aquel papa en su propio país y en el mundo. Yo era un joven ayudante en la archidiócesis de San Luis. Y al oírlo recuerdo que tuve casi una sensación de desafío, de emoción, una chispa, un nuevo interés, una nueva esperanza. Pero desde el principio pareció que lo que la Iglesia decía era: no vamos a hacer negocios como siempre. Va a ser algo distinto, algo atrevido. Este nuevo papa supondrá un reto. Los cambios comenzaron al día siguiente de su nombramiento. El corresponsal Jerry Bone narró a los telespectadores de la CBS lo que allí vio. Más de 250.000 personas se reunieron en la Plaza de San Pedro para el comienzo del papado de Juan Pablo II. Una celebración marcada por su sabor internacional y su informalidad. Había miles de peregrinos polacos, algunos con los trajes regionales, y pancartas sostenidas por libaneses pidiendo la paz para su país. La mayoría de la realeza europea estaba presente, así como políticos del oeste y del este, incluyendo a Henryk Jablonski, presidente de la Polonia comunista. Como su predecesor, Juan Pablo I, prescindió de la corona y recibió en su lugar el palio, una estola de lana bordada con cruces. 112 cardenales se acercaron al trono papal para darle al papa el beso de la obediencia. Pero cuando el primado polaco, el cardenal Stefan Wyszyński, se acercó, Juan Pablo se levantó para abrazarlo y finalmente besar su mano, un signo de respeto hacia el prelado superior. Con una voz fuerte y a momentos enérgica que resonó en toda la plaza, el pontífice solicitó la libertad religiosa, pidiendo a los gobiernos que abriesen sus fronteras, sus sistemas económicos y políticos a Cristo, para que pudiera servir a la humanidad. La mayor parte de su discurso fue en italiano, pero en un gesto simbólico hacia el bloque soviético, habló en ruso, en checo, en ucraniano, en lituano y en polaco, pidiéndoles que orasen. También habló en media docena de idiomas más, incluido el inglés. May Christ give you his grace and his peace, overturning the barriers of division and making all things one in him. Mientras los sacerdotes se desplegaban para dar la comunión a miles de personas reunidas en San Pedro, otra pequeña fila de creyentes, la mayoría polacos, recibían la comunión del nuevo pontífice. A diferencia de su predecesor, que quiso acercarse a la multitud pero fue disuadido, Juan Pablo II bajó las escaleras con valentía y se acercó a bendecir a una mujer que iba en silla de ruedas y a varios peregrinos más que se apretaban para estar cerca de él. Momentos después le lanzaron un ramo de flores desde la multitud.
actitud. Lo recogió un niño, titubeando entre los gestos que le hacía un ayudante papal y las señas del pontífice. Había sido una ceremonia sin precedentes, interrumpida ocasionalmente por la emoción y la sorpresa. Una celebración que decenas de miles de personas no quisieron dejar pasar. Poco después de acabar el servicio, el Papa Juan Pablo II volvió a aparecer, esta vez con un mensaje especial para los jóvenes que había en la plaza. «Sois el futuro del mundo», les dijo. «La esperanza de la Iglesia. Sois mi esperanza». La multitud respondió con entusiasmo y con continuos aplausos hasta que el pontífice dijo: «Tenemos que terminar. Es hora de comer. Incluso para un papa». Un nuevo rumbo. Heredó una iglesia que había empezado a cambiar de rumbo una década antes. Las nuevas bases se sentaron en una reunión extraordinaria conocida como el Vaticano II. El Vaticano II fue la mayor revolución en la historia de la Iglesia. Fue un parlamento que convocó a todos los obispos del mundo, como hiciera Juan XXIII en 1962. Durante 4 años, unos 2.200 obispos de todo el mundo reescribieron los estatutos de la Iglesia, intentando hacerla más una iglesia de amor y menos una iglesia de leyes. Entre los cambios más notables traídos por el Vaticano II estaba que los 1.000 millones de católicos del mundo pudiesen celebrar la misa en su idioma en vez de en latín. Podían comer carne los viernes, pero para muchos el suavizamiento de las viejas leyes iba demasiado lejos. Según algunos, la Iglesia estaba contaminada con demasiada libertad. Juan Pablo II estaba de acuerdo en que la Iglesia había ido demasiado lejos, que había demasiada libertad, e intentó poner freno. En este sentido, significó un giro, un cambio de rumbo. La Iglesia iba en una dirección y Juan Pablo II la llevó en otra distinta. El nuevo Papa apoyó la llamada del Vaticano II al ecumenismo, la armonía entre los cristianos y los no cristianos. Pero mientras muchos esperaban más flexibilidad en la doctrina de la Iglesia, el Papa Juan Pablo II no ofreció ninguna. A riesgo de ofender a algunos fieles, adoptó una postura intransigente contra lo que llamó la cultura de la muerte, que abarcaba el control de natalidad artificial, la eutanasia, la pena de muerte y sobre todo el aborto. En este sentido, se mostró especialmente crítico con Estados Unidos. Reprendió a los estadounidenses en una misa celebrada en un estadio de fútbol en 1995. Not only are America's deepest traditions radically undermined and endangered, but a moral blight is brought upon society. I am also thinking of threats to the elderly, the severely handicapped, and all those who do not seem to have any social usefulness. When innocent human beings are declared inconvenient or burdensome, and thus unworthy of legal and social protection, grievous damage is done to the moral foundations of the democratic society community, the right to live to life is the first of all rights. It is the foundation of democratic liberties and the keystone of the edifice of civil society. Both as Americans and as followers of Christ, American Catholics
must be committed to the defense of life in all its stages and in every condition. No apoyado por los críticos de izquierdas ni los de derechas, desconcertó a los que intentaban catalogarlo como conservador o como liberal. Es un hombre que desafía esas categorías. Solo se le puede comprender como discípulo de Cristo por encima de todo. Y partiendo de ahí, viendo todo a través de una lente teológica, no se presta a la categorización izquierda-derecha convencional. Instó a sus sacerdotes a ver también las cosas a través de una lente teológica más que a través de una política. Creo que ve una línea divisoria entre la religión y los partidarios de la política. La religión, la moralidad, la ética ocupan un lugar importantísimo en política y él no pretende negarlo. Donde traza la línea es en los partidarios de la política. Viendo el trabajo legislativo como demasiado divisor, ordenó a los sacerdotes salir del gobierno. Para el padre Robert Drinan, de Massachusetts, significó dejar su escaño en la Cámara de Representantes. Como creyente, debo pensar que tengo un trabajo por hacer más importante que el trabajo que me piden que deje. Emprendo este nuevo peregrinaje con dolor y con plegarias. El Papa le puso su etiqueta propia a la política. Era fulminante e hizo tambalearse las bases del poder mundial. Comunismo. Menos de un año después de su nombramiento, Juan Pablo volvió a Polonia, su país natal, en el primer viaje papal de la historia a un país comunista. Era casi imposible para el gobierno comunista polaco decirle a su pueblo: podéis recibir la visita del Papa. No habría revolución si no podían ver a un Papa polaco en Polonia. Para el comunismo polaco, era el comienzo del fin. Gorbachev me dijo: el mayor error del comunismo fue permitir que Juan Pablo II fuese a Polonia justo después de convertirse en papa. Porque cuando fue a Polonia, unió a sus habitantes. 3 millones de polacos, dos veces la población de Varsovia, salieron a darle la bienvenida a casa. La Plaza de la Victoria de la ciudad se convirtió en catedral al aire libre para una misa papal. Entre los testigos estaba el corresponsal de la CBS, Tom Fenton. Lo más importante fue el sermón que la gente estaba esperando. Los polacos católicos que vivían en el comunismo estaban acostumbrados a hablar en clave y a entender alusiones disimuladas. No tuvieron problema para comprender el atrevido reto que el Papa proponía a un gobierno que promovía el ateísmo y discriminaba negativamente a la Iglesia. Cristo dijo al público expectante: no puede ser excluido de la historia de la raza humana en ningún momento ni en ningún lugar. Bastó para que la multitud estallase en oleadas de aplausos por toda la plaza. El Papa escuchó la emocionada respuesta de la multitud, también muy conmovido. La gente cantó de forma espontánea: queremos a Dios en nuestros libros polacos, queremos a Dios en nuestras escuelas polacas. En un momento supe que todo había cambiado, que nada volvería a ser lo mismo. La visita animó a los polacos a unirse contra el régimen comunista de su país. Los trabajadores crearon un movimiento obrero llamado Solidaridad al año siguiente. A la cabeza estaba Lech Walesa, un joven electricista de los astilleros. Solidaridad organizó una huelga en Gdańsk, ubicación del mayor astillero de Polonia. Pronto todo el país se vio sacudido por huelgas y levantamientos. Apenas un año después de iniciarse, el movimiento contaba con 10 millones de miembros. En diciembre de 1981, el gobierno declaró Solidaridad ilegal e impuso la ley marcial. Pero Juan Pablo II mostró su apoyo al movimiento denunciando la falsa paz de los regímenes totalitarios en su discurso de Año Nuevo. En la Plaza de San Pedro, miles de personas aclamaron su llamamiento a la libertad. El Papa volvió a Polonia por vez siguiente en 1983, cuando el país seguía bajo la ley marcial, ocupado por su propio ejército.
En una época en que las esperanzas del pueblo polaco flaqueaban, la visita del Papa renovó su fe en su causa. Creo que el momento que más me impresionó fue cuando una multitud de cientos de personas alzó al mismo tiempo la mano con el símbolo de la victoria. Fue impresionante. Entonces se supo que los polacos nunca se rendirían, que el comunismo nunca vencería y que era cuestión de tiempo que todo se viniera abajo. Cuando Juan Pablo volvió a Polonia en 1987, el paisaje había cambiado radicalmente. Solo hacía falta un empujón más del Papa para derrocar al régimen. Y no había mejor lugar para ello que la ciudad de Gdańsk, lugar natal de Solidaridad. En sus viajes anteriores, el gobierno se había negado a dejarle ir allí. Esta vez, accedió a regañadientes. Debieron pensar que podrían controlarlo. Creo que pensaron, no ha estado ahí, quiere ir, pues que vaya. Intentaremos taparlo. Prácticamente sellaron la ciudad. Había controles en todas las carreteras. Incluso intentaron limitar el número de personas. ¿Y cuántas personas podía haber? ¿Medio millón? ¿Un millón? ¿Quién sabe? Más que toda la población de la ciudad. Fue casi como demostrar la inutilidad del Estado polaco ante el poder del pueblo que se expresó en aquella misa. El altar se había construido en forma de proa de barco. Había referencias al astillero por todas partes. Fue un papa que siempre entendió el poder de las imágenes, que siempre entendió el poder de la televisión. El papa nunca se refirió al ilegalizado grupo obrero directamente, pero al pedir el apoyo para los trabajadores, utilizó repetidamente la palabra solidaridad. Za solidarność. La tiranía del comunismo polaco estaba acabada. Tuvo el efecto de un ariete para el antiguo régimen. Era una persona sorprendente. No era solo la fuerza de su personalidad, era su alma de polaco, su catolicismo. Habló a los polacos como nadie más podía hacerlo. Una nueva oleada de huelgas llevó a los polacos directamente a las urnas. En 1989 celebraron sus primeras elecciones constituidas libremente desde la Segunda Guerra Mundial. La victoria de Solidaridad fue aplastante. Fue una victoria en la que el Papa solo se atribuyó un papel modesto. Y dijo, el comunismo en algún momento tenía que caer por su propio peso. El árbol estaba podrido. Yo solo lo sacudí un poco. La sacudida que dio en Polonia resonó en los países del telón de acero. En el bloque del este, la gente empezó a preguntarse, si los polacos se han levantado, ¿por qué no podemos nosotros? Sin lugar a dudas podían, y lo hicieron. No tardó mucho en caer el mayor árbol de todos, al bajarse la bandera soviética en el Kremlin por última vez. En 1998, el Papa intentó sacudir las plazas comunistas del hemisferio oeste. Realizó un viaje a Cuba sin precedentes, donde, a diferencia de la fría acogida que le dio el gobierno polaco, recibió una cálida bienvenida por parte de Fidel Castro. El gobierno ateo de Castro dejó que el Papa diera misas al aire libre, las primeras misas públicas permitidas en 40 años. Castro esperaba y escuchó la denuncia del Papa del embargo estadounidense contra Cuba. Pero también insistió al líder comunista para que mejorase los derechos humanos y aflojase las riendas de la Iglesia Católica del país. Creo que quería abrir Cuba de la misma forma que abrió Polonia. Hubo algo que me hizo pensar que tendría éxito. El día de la gran misa yo estaba al final de la multitud. Había un cubano mayor junto a mí que hablaba bien inglés. No quiso decirlo a cámara, pero sonrió y me dijo,
Creo que han, refiriéndose al gobierno cubano, han cometido el mayor error de su vida dejándole venir aquí. ¿Por qué dice eso?, le dije. Me respondió, porque han sacado el genio de la botella y ya no pueden volver a meterlo. Los pobres. Sin dejar de ser enemigo acérrimo de los comunistas, el Papa Juan Pablo II también encontró fallos graves en el capitalismo. All of humanity must think of the parable of the rich man and the beggar. Castigó a los países ricos comparándolos con el ricachón de la Biblia, que ignoró las necesidades de Lázaro. Al hombre rico se le considera despreciable, no por su dinero, sino por su comportamiento. Nowhere does Christ condemn the mere possession of earthly goods as such. Instead, he pronounces very harsh words against those who use their possessions in a selfish way, without paying attention to the needs of others. Instó a los gobiernos ricos a perdonar las deudas de los países en vías de desarrollo. We cannot stand idle by, enjoying our own riches and freedom. If in any place the Lazarus of the 20th century stands at our doors. La ayuda a los pobres fue el redoble de más de 3 docenas de viajes a Latinoamérica, zona que visitó más que ningún otro lugar después de Europa. Es el hogar de la mitad de los católicos, y se cree que Brasil tiene más católicos que ningún otro país. Brasil ha sufrido desde hace tiempo diferencias abismales entre ricos y pobres. Cada vez que iba, pasaba por alguno de los peores barrios. Reprendió al gobierno por cómo trataba a los más necesitados. En 1980 se desprendió de su anillo de cardenal en una ciudad de chabolas como muestra de su amor hacia los pobres. El Santo Padre. Sus viajes a países hispanohablantes tenían a menudo una carga política. En su primer viaje a Latinoamérica, dejó boquiabiertos a los líderes de la Iglesia al denunciar al movimiento teológico de liberación. La teología de la liberación mezclaba el catolicismo con el activismo marxista. Muchos en Latinoamérica lo vieron como un camino para salir de la pobreza y la impotencia, pero para el Papa Juan Pablo II contradecía la misión espiritual de la Iglesia. Así, los líderes que seguían apoyándolo fueron sustituidos. Los enfrentamientos más directos entre el Papa y los líderes izquierdistas ocurrieron en Nicaragua, en 1983. A su llegada amonestó un sacerdote que se había negado a abandonar el gobierno sandinista de aquel país. Pero los roces más fuertes estaban por venir. El altar para su misa estaba lleno de imágenes revolucionarias y además faltaba un elemento. No había cruz. Alborotadores apoyados al parecer por el gobierno corearon: «Queremos la paz». Pronto el Papa tuvo bastante. Silencio, pidió. La primera que quiere la paz es la Iglesia. La primera que quiere la paz, dijo, es la Iglesia. Se le trató con más respeto en 1996 cuando volvió a Nicaragua, por entonces bajo un gobierno más amistoso. A lo largo de su papado, la Iglesia Católica se ha enfrentado a una viva competencia por parte de las confesiones protestantes de Latinoamérica. Pero las bienvenidas cálidas son la norma en sus visitas a países hispanohablantes y a comunidades hispanohablantes. Como respuesta, a menudo pide más compromiso hacia la Iglesia. Esto es lo que dijo a sus devotos de San Antonio, Texas. Me llena de gozo el saber que el número de los sacerdotes religiosos y religiosas hispanos va en aumento, pero aún son necesarios mucho más jóvenes hispanos. Sentís la llamada de Cristo, familias hispanas, ¿estáis dispuestas a entregar vuestros hijos al ministerio de la Iglesia? ¿Rogáis insistentemente al dueño de la mies que envíe operarios a su mies?
Cristo necesita operarios que trabajen en la abundante mies de la comunidad hispana y en toda la iglesia. Dolor y perdón. Fue un momento que conmocionó al mundo. En mayo de 1981 dispararon al Papa en la plaza de San Pedro. Mientras la horrorizada multitud miraba, lo trasladaron enseguida al hospital. Un ciudadano turco fue detenido inmediatamente. Personas de todo el planeta rezaron por la recuperación del Papa. Como a lo largo de su vida, Juan Pablo sacó fuerzas de su fe. Se salvó y sintió que era un milagro. Hablaba mucho sobre ello. Decía al mismo tiempo, todos nos hemos salvado. La herida le tuvo 22 días en el hospital, pero salió de él con rapidez y energía y continuó allí donde lo había dejado. Creo que al sobrevivir a aquel intento de asesinato, se creció en sí mismo y hacia los ojos del mundo. Siguió y se hizo incluso más fuerte en muchos sentidos. Finalmente dio un paso admirable. Dos años después del disparo, el Papa Juan Pablo fue a la cárcel para conocer al hombre que le había disparado, rezar con él y perdonarle. El embajador Flynn hablaría más tarde con el Papa acerca de su visita. Dijo, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Pero siempre debemos perdonar. Debemos perdonar y olvidar. Cada día es un nuevo día a los ojos de Cristo. El Papa publicó. El año siguiente al intento de asesinato, Juan Pablo reanudó el programa de viajes más agotador que ha conocido ningún papa. Hizo en total más de 90 viajes a más de 120 países. A su llegada, un gesto familiar, arrodillarse y besar el suelo. En sus últimos años, cuando le costaba demasiado arrodillarse, el suelo se acercaba a él. Era un sencillo mensaje, respeto por el país y su gente. Su conexión con el pueblo era impresionante. Si hablas con gente que ha estado en esas grandes audiencias, te sorprendes al escuchar las mismas respuestas de todo el mundo. En una multitud de cientos de miles de personas, te dice, sentí que me hablabas solo a mí, sentí que yo era la única persona allí. Rebosa esa sensación de ser un hombre santo. Un hombre en contacto con lo divino, no en un sentido exclusivo ni arrogante. Su mensaje principal es, tú también puedes estar. Ven a bordo. Entra también en contacto con lo divino. Puedes ser santo. En sus apariciones públicas había electricidad en el aire. Lo sientes. Escuchas el sonido. Sientes que algo se mueve en el aire, entre la gente. Cuando se acerca, es como si algo se alzase, como una ola. Cuando al fin llega a un estadio de fútbol, por ejemplo, es como si el equipo corriese hacia el campo. Entra en erupción, pero en el buen sentido. No era necesario que apareciese en público para conmover a la multitud. Desde el principio, aprovechó el poder de la televisión. Ocurrió el primer día que apareció en la plaza de San Pedro, convertido en papa. Salió a aquel balcón y pudo ver 7 cámaras de televisión enfocándole. Estoy seguro de que se le encendió la bombilla. ¡Vaya! ¡Menudo púlpito! Esto es la novedad, la televisión. Puedo estar aquí y en cualquier parte del mundo al mismo tiempo. Vivió en la época del esplendor de los medios de comunicación. Sabía cómo aprovecharse de aquello para sus fines, los fines de la iglesia. A veces aquello incluso significaba dejar entrar cámaras de televisión tras los bastidores en Roma. El reportero de la CBS, Charles Curalt, introdujo a los telespectadores en el Vaticano en 1988. En el tercer piso de las dependencias papales, de cara a la plaza de San Pedro, el despacho privado del Papa Juan Pablo II está libre a esta hora. Y la ventana más famosa del mundo, en la que aparece para bendecir a las multitudes, no preside ninguna multitud a estas horas tampoco. La mayoría de Roma está durmiendo.
El Papa está levantado y solo. Está en su pequeña capilla frente a su dormitorio, en lo que parece ser un intenso diálogo íntimo con Dios. Es casi el último momento de intimidad que tendrá en todo el día. A las 7 de la mañana llegan precisamente unos invitados para una pequeña misa matinal con el sucesor de San Pedro. Vienen invitados cada mañana. Hoy son de Francia. Para muchos de ellos, esta es la experiencia de su vida. Aquí, en esta pequeña habitación, al amanecer, el líder de 850 millones de católicos romanos toma energías para otro día. Hace ya 10 años que Juan Pablo congrega y entusiasma a sus fans. Es una superestrella. Sea cual sea tu idioma, hará un esfuerzo por hablarlo, por hablártelo. Es el Papa más público. Todo el que quiera puede venir aquí y verle cada miércoles, a menos, claro, que esté fuera visitándoles. A Juan Pablo lo ha visto con sus propios ojos más gente normal que a cualquier otro papa de la historia. Su carácter es dulce, pero su mensaje duro: fe, obediencia, devoción. Actúa para el público, pero enseña disciplina. Sabe lo que hace. Antes fue actor. Necesita contacto visual con el público, como un actor de teatro. No es un actor de cine o de televisión, es de teatro. Sabe captar los ojos de la gente. Por muchos que sean, todos creen que les está mirando. Cada uno cree que le mira a él. Wilton Wynne ha informado para el Vaticano durante 30 años. A mí me parece que tiene muy poca intimidad. Siempre está rodeado de gente, ¿no? Su desayuno es un desayuno de trabajo. Su almuerzo es de trabajo. Su cena es una cena de trabajo. Y entre medias, no deja de conocer gente. Creo que al Papa se le ve en muchos sitios como un conservador muy duro, incluso como un hombre rígido. Para él, gobernar la Iglesia Católica no es un concurso de popularidad. Tiene que mantenerse fiel a lo correcto, a lo que cree que es lo correcto y lo verdadero, incluso si significa perder a todos los católicos del mundo. Cuando se trata de carisma, es una fuerza irresistible. Y cuando se trata de doctrina, un objeto inamovible. Aquí llega el Papa. Esperas en esta fila un poco nervioso, sabiendo que el Papa apenas concede entrevistas. Pero piensas, le caeré simpático y charlaremos un rato. De hecho, ensayas preguntas en la cabeza. Su Santidad, ¿qué hay de las relaciones del Vaticano con el tercer mundo? Te das cuenta de que a todos les da un paquetito marrón. Es un rosario. Aquí está. Te encuentras sonriendo como un tonto y esto es lo que ocurre.
Estamos haciendo un documental, padre, sobre el Vaticano, intentando comprender el Vaticano. ¿Estadounidense? Sí. Y estamos haciendo 48 horas en el Vaticano intensamente. Thank you. God bless your activity. Pues eso fue todo. Se marchó. No le caí simpático. Él a mí sí. Norteamérica. El Papa Juan Pablo II cae simpático a millones de norteamericanos, pero sus relaciones con Estados Unidos son de todo menos fáciles. Durante sus visitas a Estados Unidos se ha enfrentado a menudo con la discordancia, a veces de los no católicos y a veces del interior de la propia Iglesia. En su primera gira norteamericana, una monja hizo un inesperado alegato público para pedir la ordenación de las mujeres. Le insto, Su Santidad, a que sea abierto y responda a las voces de las mujeres de este país que están deseosas de servir a la Iglesia y en la Iglesia como miembros con total participación. Y entonces él le dijo, porque ya le habían advertido de que iba a salir alguien con aquello. La sermoneó y le recordó que la Virgen María no era miembro de la jerarquía. En 1987, en San Francisco, los activistas de los derechos de los gays y del SIDA recibieron al Papa con manifestaciones. Criticaron su postura ante el comportamiento homosexual, denunciando que la Iglesia no tenía compasión con las víctimas del SIDA. En ese momento, muchos temían que podían arriesgar sus vidas con solo tocar a alguien con SIDA. En un solo gesto, el Papa Juan Pablo II se enfrentó a los dos miedos. Había un niño en la iglesia que había contraído el SIDA por una transfusión. El Papa lo abrazó. Fue una señal para los críticos. Contraigas como contraigas esta enfermedad, vamos a ser compasivos contigo. Para muchos era difícil aceptar aquella compasión. Lo hizo con un niño. Fue solo una forma de llegar a la gente en Estados Unidos, un país que visitaba una y otra vez, como recuerda el corresponsal Bob McNamara. Solo era un hombre. Pero como por arte de magia, allí donde el Papa Juan Pablo II viajaba en este país, las calles, los estadios, se llenaban con cientos de miles de personas. En 5 visitas a Estados Unidos durante 2 décadas, el Papa Juan Pablo II vio 20 ciudades y 4 presidentes. La mayoría de la gente apenas alcanzaba a verlo fugazmente, pero muchos quedarían marcados para siempre. Nunca había estado tan cerca de él. Es una figura imponente y tiene ese magnetismo que no encuentras en nadie más. Pero a pesar del clamor y las multitudes, algunos de los recuerdos más duraderos vienen de los lugares más minúsculos. La pequeña iglesia católica de St. Patrick, en el corazón de Iowa. Entró en la iglesia, me dio un abrazo y me preguntó si era irlandés. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no lo sabía. Bob Mulvihill, el hijo, tenía 9 años y era monaguillo el día en que el Papa Juan Pablo II fue a St. Patrick en 1979 para un servicio religioso. Al bajar el Papa del altar, Jennifer Mulvihill le tocó la mano. Es un llavero. Es oro puro. Y el regalo del Papa sigue siendo un tesoro. ¿Ha sido emocionante? Me ha gustado conocerle. Era tan normal para ser tan importante que me hizo sentirme orgullosa de ser católica y formar parte de la iglesia y de la comunidad irlandesa. Y eso no me lo quitarán nunca, ese recuerdo y ese orgullo de haber estado allí. Solo pasó una hora en esta pequeña iglesia rural, pero parecía que el Papa no tenía ganas de irse. Creo que no he estado nunca tan emocionada. Ha sido algo maravilloso. Fue un momento auténtico. Vino y dijo, sois una comunidad rural, sois los mayordomos de la tierra. Hacéis lo que hacéis porque os encanta. Y hacéis un buen trabajo.
Pero la pequeña granja familiar que era la vida de los Mulvihill se perdería, como otras miles, en la crisis financiera de las granjas de los años 80. Aún así, la fe que profesaban el día que les visitó el Papa sigue siendo la misma. Creo que no vivimos nuestras vidas de forma distinta, pero nos damos cuenta de lo especial que fue. Desde su primera visita a este país, a la frágil figura que era en su último viaje aquí, toda la pompa y la coreografía de cada acontecimiento papal no podrá nunca camuflar el hecho de que el hombre más santo de la Iglesia Católica era, por encima de todo, un hombre humilde. Los jóvenes. Los niños cuyas vidas tocó en Iowa en 1979 demostraron la relación especial que siempre ha tenido con los jóvenes. Justo el día antes los había entusiasmado en Manhattan. Cubriendo la noticia para el New York Times estaba Robert Blair Kaiser. Me enviaron al Madison Square Garden, donde 20.000 adolescentes enloquecidos esperaban a que llegase el Papa. Llegó en un jeep descapotable. Parecía un campeón de boxeo de pesos pesados. Parecía Rocky. Llegó hasta la parte delantera del auditorio y pensé, menuda presencia tiene este hombre. Yo sabía que había sido actor aficionado en su juventud en Polonia, pues actuó según su papel. Era el Papa. Los jóvenes le adoraban. El sentimiento era mutuo. Empezó a hacer Después me enteré de que en polaco significa vaya. Today this is a garden of life where young people are alive. Creo que fue el primer momento en que caí en la cuenta de que los jóvenes podrían ser el mejor recipiente donde depositar su mensaje cristiano. Alive with hope and love. Alive with the life of Christ. Aquel descubrimiento le inspiró una nueva forma de conectar con los católicos jóvenes. Días Mundiales de la Juventud tenía lugar de forma periódica en el mundo. En 1993 fue en Denver. God bless the young people of the World Youth Day. Los organizadores esperaban unas 50.000 personas. Llegaron casi a las 400.000. Es casi como Juan Pablo II, la superestrella. Solo que no es una estrella del rock, es un hombre, un líder religioso que les dice la verdad. Creo que esa es su química con los jóvenes. Fuerza. Al envejecer e ir debilitándose físicamente, su fuerza personal era lo más impresionante. En Sarajevo, salió del coche y se le veía muy frágil. La gente estaba muy cerca y él salió disparado para llegar hasta ellos. Se le veía fortalecido físicamente. También se crecía psicológicamente. Absorbía la energía de la gente y se acercaba hasta ellos. Había un intercambio de energía y volvía a ser él. Fue algo que siempre me impactó. En cuanto llegaba a cualquier sitio donde hubiera gente, se convertía en otro hombre. Constructor de puentes. Parte de su legado más duradero serán sus esfuerzos por unir a la gente. Siempre sintió que los sacerdotes, la religión, la iglesia, en especial el papado, debían unir a las personas, debían ser un puente. La mayoría de sus esfuerzos y algunos de sus viajes más conocidos fueron con el objetivo de poner en práctica ese principio. Rezó con el arzobispo de Canterbury, ayudando a llenar el vacío que quedó al morir Enrique VII de Inglaterra. Se convirtió en el primer papa que visitó Grecia en casi 13 siglos. Allí se disculpó por las transgresiones contra la Iglesia ortodoxa. En Siria fue el primer papa que entró en una mezquita. Pero de todos esos viajes, uno de los más notables fue también uno de los más cortos.
Mark Phillips cubrió la noticia para CBS Noticias. Para el Papa Juan Pablo II, que ha viajado tan lejos y con tanta frecuencia, este viaje del Vaticano a la principal sinagoga de Roma rivaliza con cualquier otro en importancia. La visita de hoy se ha descrito como una que el Papa quería hacer para incentivar el documento de hace 20 años del Vaticano II, que absolvía a los judíos de toda culpa en la muerte de Cristo. Es una esperanza que la comunidad de judíos italianos también comparte. A los cristianos que vean a un papa entrar en una sinagoga y recitar un salmo, le resultará más difícil creer que los judíos somos un pueblo condenado. Hoy el Papa ha entrado en una sinagoga y ha recitado un salmo. Y ha hecho más. En su discurso ha citado el documento del Vaticano II, diciendo que lamentaba las persecuciones y el antisemitismo en cualquier momento y por cualquier persona. Ha repetido, por cualquier persona. No solo ha sido el primer papa en visitar una sinagoga, sino este templo en concreto, construido en el emplazamiento del antiguo gueto judío romano, un gueto creado por el papado en el siglo XVI. El rabino de Roma, Elio Toaf, preside una comunidad que ha vivido según la voluntad de los papas durante siglos, y esa voluntad no siempre ha sido bondadosa. El rabino Toaf llamó a la visita un gesto destinado a pasar a la historia, un giro en la política de la Iglesia. Por muy grandiosa que sea esta visita, nadie se espera que 2000 años de historia vayan a cambiar en una tarde. Pero este es un papa dado a grandes demostraciones y viendo a la comunidad de judíos romanos, esta es una que no le vendría mal. El Papa Juan Pablo II no trató la falta de reconocimiento del Vaticano hacia Israel. Aún así, fue una tarde en que el arzobispo de Roma compartió podium con el rabino de la comunidad judía más antigua de Europa. Fue una tarde para reparar el pasado y ofrecer esperanza para el futuro. Para la mayor parte de la gente, fue suficiente. 4 años más tarde, otro esfuerzo sin precedentes para curar heridas. Es una de las cosas más revolucionarias que hizo. El 12 de marzo de 2000 entonó su famoso mea culpa. Fue una ceremonia para pedir perdón por los pecados de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II la llamó el Día del Perdón. Perdonamos, dijo, y pedimos perdón. Era la primera vez en 2000 años de la historia de la Iglesia que un líder pedía perdón públicamente por actos cometidos en nombre de la fe. Vestidos con el traje morado de la Cuaresma, los cardenales leyeron los actos de contrición. Mencionaron violencia en el servicio de la verdad, refiriéndose al trato dado a los herejes en las cruzadas, la Inquisición y las conversiones forzadas de nativos. Tú has escogido a Abraham. Las confesiones, dijo Juan Pablo II, no implican juicios. Aquello, añadió, solo le correspondía a Dios. Fue una acción extraordinaria, pero también fue el preludio de un viaje histórico días después a Tierra Santa. Creo que lo que me impactó más que nada fue en el Yad Vashem, en Jerusalén. Fuimos al monumento conmemorativo del Holocausto y cruzó el suelo andando, ese suelo de granito con los nombres grabados de todos los muertos. Y lo cruzó para encender la llama, que es el gesto simbólico que se hace cuando se es un visitante ilustre. Mientras avanzaba, se podía sentir el peso de aquel lugar y el hecho terrible que representaba. Y él lo llevaba todo. Y no era porque fuese un hombre frágil. Al día siguiente fuimos al Muro de las Lamentaciones y dejó allí una oración. Aquel gesto y aquel lento paseo a través del suelo de granito negro creo que hizo más por acercar a los cristianos y los judíos que ninguna otra cosa. Quizá la gran tentación del siglo XX fuese el hecho de que habíamos olvidado a Dios.
Eso significa que el siglo XX fue el siglo del mayor derramamiento de sangre, la mayor tiranía y la mayor opresión jamás conocidos por la humanidad. Dijo, ¿por qué? Porque hemos olvidado la dimensión ética, religiosa. Tenemos que recuperarla y necesito toda la ayuda que pueda conseguir. Necesito la ayuda de la comunidad judía y la de los cristianos no católicos. Es hora de unirnos y decir, las religiones distintas no son enemigas. Tenemos un enemigo común en la falta de religión. Con todo, el Papa Juan Pablo II se merece realmente el antiguo nombre en latín que se le daba al pontífice, Pontifex Maximus, el gran creador de puentes. Legado. Fue un papa que abarcó dos milenios. Su principal mensaje llegó a su punto culminante con el año del jubileo. El año 2000 no fue solo una simple vuelta del reloj. Representaba el 2000 aniversario del nacimiento de Cristo. Dios hecho hombre. Y eso es su programa. Es el vicario de Cristo en la tierra. Y todos esos sacerdotes, y todas esas monjas, y todos esos millones de católicos del mundo son también Cristos. Este papa fundó una iglesia y dejó atrás otra que había cambiado profundamente. Creo que quizá lo más importante que ha representado para aquellos privilegiados que hemos vivido durante su pontificado es una gran prueba, una gran inspiración. Una historia humana extraordinaria, que creo que ha demostrado una seriedad suficiente. Reabre la pregunta de Dios, de la convicción religiosa, con mucha fuerza para las personas que no se la han hecho en mucho tiempo. Creo que es uno de los mejores papas de todos los tiempos. Ha ido por todo el mundo animando no solo a los principales líderes, los principales ministros, los presidentes, los reyes y la élite de cada país a vivir con sus obligaciones. Ha animado al pueblo en general a hacer lo mismo. Fue un papa que nació en un mundo y trabajó incesantemente para dejar atrás otro mejor.